La diputada del Partido Revolucionario Institucional, Lorena de la Garza, negó que su elección para ser presidenta del Congreso del Estado haya sido un fraude. En una entrevista para Telediario Radio, de la Garza afirmó que la votación fue transparente y sugirió que quizás algún miembro de los partidos Movimiento Ciudadano o Morena decidió votar en contra de la línea de su partido. Lo más fácil es decir que hubo fraude, en lugar de que ellos entren a un proceso de reflexión interna y que vean, pues, quién de sus integrantes decidió votar en libertad y fuera del bloque. Que justo eso es una de las máximas de cuando hay votaciones por cédula, que es como se le conoce cuando nos entregan una boleta y la depositamos en una urna. Ustedes, los medios de comunicación, telediario, multimedios, todos los medios estuvieron cubriendo la sesión en la que se llevó a cabo esta votación.